El mundo del windsurf no se puede entender sin Marina Alabau. Esta deportista sevillana puede presumir de ser campeona olímpica, mundial y europea de esta especialidad. Una trayectoria que ha hecho de Marina Alabau todo un referente de este deporte a nivel internacional. Pues la verdad es que sí, que es toda una suerte haber alcanzado los éxitos en el deporte como sé, campeona olímpica y campeona mundial. Me siento afortunada de haber tenido la oportunidad de conseguirlo y de haberlo hecho. De Sevilla se fue a Tarifa arrastrando a su familia con ella, y es que en la capital del viento se dan las condiciones ideales para practicar este deporte. Vivo en Tarifa desde hace varios años y es un sitio ideal para la práctica del windsurf. Aquí hay mucho viento, mucha afición, y la verdad es que es un sitio donde me siento muy cómoda y aquí es donde tengo mi base. Tuve la suerte que mi familia vino conmigo. A los pocos años de estar yo aquí viviendo, se vinieron mis padres con mi hermanita y aquí vivimos toda la familia. La verdad que Tarifa engancha, por eso terminamos todos viniendo aquí. Vienes una vez y ya no quieres volver a tu casa. Entonces esto desde el primer momento fue como un punto muy en común entre todos. El mejor momento de mi vida profesional, sin duda, fue cuando gané la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Yo lo viví en Tarifa y disfrutamos con ese triunfo muchísimo. Cuando se escucha el himno, la verdad es que se te vienen muchos pensamientos a la cabeza, ¿no? Y sobre todo lo que sientes es que todo lo que te has sacrificado en ese momento merece la pena. Mi hermana estaba súper emocionada en ese momento. Estaba que no se lo creía, estaba en el mejor momento de su vida. Me definiría, pues soy una persona bastante cabezota. Si se me mete algo en la cabeza, pues siempre intento hacer todo lo posible para conseguirlo, y creo que es una buena cualidad para ser deportista. Desde que era pequeñita, cuando le daba por algo, hasta que no le salía y llegaba a su objetivo, no paraba. Mi sueño en la actualidad no tengo. Todos mis sueños los he cumplido.